pájaro soñador. Espero que no hayan construido nada nuevo. Espero que siga ahí. Hola, buen día. ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Buenos días. Como te había dicho. ¿Leila no ha venido? No, señor Emre. Está bien. Continúen. Gracias. Sí, gracias. Emre llamando. Dígame, señor Emre. Hola, ¿cómo estás? ¿Necesita algo? Bueno, es que llegué a la oficina, pero no encuentro el balance financiero anterior. Creo que lo hicimos juntos y lo guardamos, pero... Por eso quería preguntarte si vas a venir a... Me parece que ayer no me expliqué muy bien. No volveré a trabajar. Leila, por favor, no hagas esto. Yo no quería que pasara así. Sin ti no es lo mismo. Y me siento perdido si no estás. Está en una carpeta azul. Me refiero al balance. También se lo envié por correo. Si lo revisa, lo encontrará. Si es que aún no lo ha borrado. De usted no me sorprendería. Hermana llamando. Hola, Leila. Me llamó Emre para preguntarme puras tonterías. ¿Te llamó? Pero qué poca vergüenza tiene. Sí, muy poca. Insiste en que vuelva al trabajo y yo ya le dije que no. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué hablas tan extraño, eh? Es que estoy comiendo galletas. Ya me comí como 10. ¿10 galletas? No puedo creerlo, pero si tú no te comes eso ni en un mes. Oye... No vienes a trabajar para no sentirte mal. Prefieres quedarte en casa, pero puede que eso sea peor, ¿no? Yo creo que te sentirías mejor estando ocupada. ¿Eso crees? No lo sé. Bueno, luego te hablo, adiós. Está bien, cuídate. Tranquila, adiós. Tiene razón. ¿Por qué me torturo de esa forma? Si no le respondo los mensajes y las llamadas, creerá que le doy mucha importancia. Pero ya no me importa. ¿Quién se cree? No engordaré con carbohidratos y azúcar por su culpa. Ahora lo verá. Se acabó. Leila. Se me terminó la sal. ¿Puedes ir a la tienda por una bolsa? No puedo, voy al trabajo y ya me tardé. Vaya, vaya, toda la mañana ahí acostada. Te pido algo y tienes que ir a trabajar. Pues ni modo, comerán sin sal, me da igual. Gracias, Eren. No agradezcas, así no se hace. ¿Qué muy les mal. Pasa? Yeye, yo estoy muy contenta. Oye... No me lo vas a creer, Deren. Me salieron 75 diapositivas en lo que me encargaste. ¿Ah? ¿Y cuántas te pedí? 25 a lo mucho. Ah...
Da igual. 50 más, 50 menos, déjalo así. Pero eres una incumplida, una floja. Deren, hay un problema con las copias. Nos faltan 3 juegos, pero ya se acabó el túnel. ¿Y te preocupa eso? Mejor vive la vida, olvídalo. No hay nada más importante que la felicidad. Muchas gracias. Es lo que ¿Cómo ahora es posible que no puedas resolver no eso? ¿Y tú qué quieres, Milhouse? Algo importante a Deren. ¿Es importante? Por supuesto, díselo. Deren, ¿puedo faltar al trabajo mañana? No, hay problema. ¿Para qué venir todos los días? Ustedes solo se aprovechan. La vida no solo es trabajar y... Deren, ¿qué te pasa? ¿Te sientes bien? Me acabo de hacer una valeriana. Es la mejor compra que has hecho. Y sabe excelente. Desde ahora voy a dejar el café. Seguramente eso me hará muy bien. Sí, estupendo. ¿Se puede saber qué le diste? Algo le pasó. Le di valeriana para que se relaje, pero no creo que sea por eso. Yo creo que tomó calmantes. La valeriana no hace esto. ¡Largo! Pues está dopada. Está ahí parada, sonriéndole a todo el mundo y ellos aprovechan. Calma ya. Deren, ¿sabes qué podemos hacer? Podemos ir a probar unos cosméticos nuevos, nos maquillamos y eso. ¿Qué te parece? Acompáñame. Sí, vamos a maquillarnos. Me parece una excelente idea. Ay, sí, me encanta. ¿Verdad? ¿Conocen la historia de ese payaso llorón? Está en completa depresión. Está mal, está mal, está mal, no, mal. ¿Qué historia es esa? ¿Se las cuento? Sí, mientras caminamos. Sí, claro, cuéntanos la historia del payaso. Ese era un payaso que hacía llorar a todo el mundo. ¿En serio? Eso es muy bonito. ¿Y qué más? Pero un día se puso a llorar. Muy bien. ¿Qué estás haciendo? Llegas justo a tiempo. Es la primera vez que me siento tan poco identificado con una campaña. Es increíble, no sé nada de esto. Me probé esto, creo que es un labial. ¿Lo probaste? Es que es muy raro. ¿Lo ves? Los labiales no son así, ¿o sí? No creo. ¿Y qué es esto? ¿Qué es? Eso es rímel para las pestañas. Rímel, sí, lo conozco. Bueno, sé más o menos lo que es. Pero a veces confundo todo y además sigo mal de los ojos y no sé si pueda ponerme estas cosas. ¿Y esto sirve para tener más pestañas o dime para qué sirve? Pues es que hay muchos tipos, los que alargan, los que rizan y otros que hacen más gruesas las pestañas. Pues si hay tanta variedad, tendremos que trabajar mucho. Esto para mí es muy complicado, necesito ayuda. Muy bien, mejor deja lo que estás haciendo y acompáñame. ¿A dónde? Voy a llevarte a un lugar muy especial. ¿Me hipnotizarás antes para que te siga a ese lugar o qué? Solo ven conmigo. ¿No me dirás a dónde? Es sorpresa. Ojalá lo valga, en serio. Y parecía mimo. ¿Sí? Pues, la verdad, yo creo que hacen linda pareja. 1566. Ah. 13,500. 6,400. Mi cielo. Bien. ¿Sabías que la hija de Sucufe se casará? Nos invitaron a la boda. Que sea muy feliz. Y tiene la misma edad que Sanem, ¿sabes? Las dos ya son adultas. Claro, pues que le vaya bien. 5,000. Bueno, espero que nuestras hijas también se casen con buenos hombres. Sí, que sean felices. Oye, ¿me escuchas o solo respondes lo que se te ocurre? Claro que te escucho. ¿Por qué dices eso? ¿Y qué dije? Repítelo. La hija de Sucufe, algo de una boda, se casa. Sí, la hija de Sucufe, muy bien. La hija de Sucufe, Farijé, que tiene la misma edad que Sanem, ¿se va a casar? Pues que sea muy feliz, Mefkibé. Eso fue lo que dije. ¿Por qué sigues diciendo eso? Es que las hijas de los vecinos se están casando y las nuestras siguen solteras. Deja tranquila a las chicas. Ya se casarán cuando llegue su momento. No te preocupes. Yo no tengo ninguna prisa porque se vayan. ¿Pero qué dices? Soy su padre y las quiero mucho. Mi padre también me quería mucho a mí. No es lo mismo. Yo no quiero que se casen aún. Estoy feliz de haberme casado contigo, porque eres una gran mujer y te amo mucho. Sí, yo también te amo, Niat. Pero nuestras hijas también tienen derecho a enamorarse y en algún momento deben casarse. Claro que no. A su tiempo, Mefkibé.
¿Y cuándo piensas que es el tiempo? Llegará. Llegará algún día y no tengo ningún problema con que sigan en casa. Puedo cuidar de ellas toda su vida. ¿Por qué tocas este tema? Me estás distrayendo y en este instante estoy haciendo cuentas. Ahora voy a tener que volver a empezar. ¿Lo ves? Ya me desconcentraste. No puede ser. Si supieras que tu pajarita ya voló del nido. ¡Ah, Melat! ¡Ah! Hola, Mesquive. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Siéntate para que platiquemos. Sí, por supuesto. Vamos a platicar. ¿Y qué hay? Pues nada en especial que quieres que te cuente. Escúchame, Kibé. Debo decirte que los chismes corrieron como el río y todo fue por culpa de Aizun. ¡Shh! ¡Cállate! Es que Aizun siempre está hablando de Sanem. Dice que tiene una relación con el señor Yan y que son novios, ¿sabes? Pero que nunca se casará con ella y cosas así. Pero tú ya sabes cómo soy yo. Yo no digo nada. Pues ya verás cómo pronto, muy pronto, se va a tragar todas sus palabras. De eso estoy segura. ¿Me quedé? ¡No me digas que habrá boda! Me dice puros chismes. ¡No grites! Ya hay planes de boda, pero tú no me dices nada. Cuéntamelo, cuéntamelo, por favor, amiga. No seas chismosa, ya basta. Oh, se van a casar, ¿es eso, verdad, amiga? Bueno, podría ser. Ay, amiga, no lo puedo creer. ¡Shh! Ya cállate. No hay nada oficial. Tú no le digas nada a nadie. No, no hablaré. En serio, nada. ¡Qué emoción, qué emoción! Tengo que irme, me voy. Ay, ya te dije. Increíble, no lo puedo no creer, digas pero nada. ¡Qué emoción! ¡Nada! ¡Esto es increíble, es increíble! ¿Pero qué hice? ¿Estuvo bien o mal? Sí, es aquí. Sí. Ya podemos bajarnos. Sanem, espera. Vamos. Un momento, espera. Vamos. Está lloviendo. Ya, Jan, vamos. ¡Izan, hola! Espero no haberlo hecho esperar mucho. No, no te preocupes, acabo de llegar. Qué bueno, pues los presentaré. Jan, el señor Izan, él es Jan. Hola. Hola. ¿Están listos? Sí, están listos. ¿Qué cosa? Del nido se encarga la hembra del pájaro, tú no te preocupes. Está bien. Bueno, yo ya me voy. Que lo pasen muy bien. Hasta luego, Izan. Es un señor muy agradable. Sí, perfecto. Este se ve muy este bien, lo creo. Muy bien. No hay nada que cubra mi cara roja. ¿No tiene nada para eso? Dime. ¿Cómo me veo, JJ? Pareces un tomate. ¿Y yo, JJ? Pues la verdad es que te pusiste todos los cosméticos como los usan las supermodelos, llena de pintura, pero no sirven para nada. ¡Nada que solucione el enrojecimiento! JJ, ¿qué fue lo que te pusiste? Oye, ¿ya viste su cara? Tal vez tiene alergia. Los productos no tienen nada de malo, pero lo que pasa es que me lo dejé mucho tiempo. La culpa es mía. Necesito algo para taparlo. ¡Ayúdenme! Tiene que haber algo que me lo cubra. No puede ser. ¿Qué tal me veo? Estoy usando rosa. Pues creo que se te pasó un poco la mano. Te ves muy colorida, Derek. No, el maquillaje nunca está de más. Solamente tenía que darle un poco de color a mi aura. No se rían, no sean groseros. ¡Basta! ¡Es la directora creativa! Sanem, ¿a dónde me trajiste? Ten paciencia, ya casi llegamos. No te preocupes. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Leila, hola, Julia. ¿No estabas enferma? ¿Por qué viniste? Es que me aburría en casa y como ya estoy mucho mejor, decidí venir. Qué bueno que estás mejor. Y estar en casa sin hacer nada es aburrido. Es mejor trabajar. Nos dieron muchas muestras de cosméticos y tenemos que probarlas. Muy bien, gracias, Gulis. A ver. ¿Cómo se ve? Es increíble. Lindo, ¿verdad? Mira. Leila, has vuelto. Sí, he vuelto. Me alegro. No he venido para alegrarlo, señor Emre. Solo he venido a trabajar. Hoy hablaré con su hermano. Le pediré mis vacaciones. Necesito un tiempo fuera para pensar. Mientras usted busque a otra asistente si quiere. ¿Qué?
Cuando era pequeña no había forma de que estuviera sola en mi casa. Con mis padres, mi hermana y Aihan siempre había gente y en la tienda siempre había clientes. Lo que yo quería era escribir y siempre me escapaba para poder hacerlo. Un día encontré un lugar en donde entraban y salían muchos pájaros. Sí, aquí. Hay muchas leyendas sobre esta casa. Y escondí algo por si volvía en algún momento. Por mucho maquillaje que me ponga, sí, a mí no me queda tan bien como Leila. Leila, estás preciosa, te ves hermosa. Tienes unos ojos impresionantes. Ay, gracias. Pero todas nos vemos muy guapas, ¿no lo creen? No inventes, Leila. Tú estás extremadamente guapa, te ves muy bien. La verdad es que me quedo muy bien. Se me ocurre algo. ¿Y si ponemos tu cara en el catálogo? Ay, ¿qué te pasa? ¿En serio? ¿Qué dices? Sería perfecto. No exageres, no me veo tan bien. Además, me pica la cara. ¿Tienes una toallita para limpiarme, Gulis? Vamos a buscar. Debe haber algo. Pero si te ves muy bien, ¿quieres desmaquillarte? Sí, es que es mucho maquillaje. Lo escribí hace años y aquí lo guardé. Si algún día tengo novio, volaremos sobre las nubes, tomados de las manos y sin alas. Si algún día tengo novio, cabalgaremos en caballos juntos hacia las estrellas y las tocaremos. Si algún día tengo novio, volaremos como lo hacen los albatros y nos amaremos el uno al otro. Algún día leeré esto, mi amado albatros. Nunca debemos separarnos. Pase lo que pase. Oye, Jan. La última vez que vine aquí, no vi ningún pájaro y le pregunté a Isan si podía traer unos nidos. ¿Quieres que los colguemos, Jan? Claro. Muy bien. ¿Usamos esto? Sí. Buena idea, Sanem. ¿Sabías que los pájaros emigran a tierras más cálidas? Sí, claro. Y pensé que nos irían si tenían un nido cálido. Buena idea. Pero no te limites a los pájaros. Piensa también en otros animales, como perros y gatos callejeros, ¿no? Vi muchos perros en el camino cuando veníamos. ¿Podríamos darles de comer? ¿Qué te parece eso? Por supuesto. ¿Podríamos poner un albergue? ¿Qué te parece? Eso es genial. Sí, lo es. Ayudar a animales. Tienes buenos sentimientos. ¿Ah, sí? Mejor vamos adentro. Está aquí. Aquí afuera hace frío. Ay, acuéntanos, nos tienes con el Jesús en la boca. Ay, lo lamento, pero yo no puedo contarles nada. Además, yo no soy una chismosa. No me insistan, no diré nada. Ya dije que no, no. Ya sabemos que son novios, pero ¿qué más? ¿Qué no ves que nos morimos de la curiosidad? Por favor, cuéntanos. No puedo contarles nada, lo lamento. Prometí mantener la boca cerrada y no puedo contar nada.
Yo no contaré nada, soy una tumba. Lo siento mucho, pero no puedo decirles. Cuéntanos, no te hagas del rogar. Nos interesa saberlo. Sí, por favor, ya cuéntanos. Tú siempre sabes todo, Melat. ¿O quieres que nos busquemos otra estilista? Si ya comenzaste, ¿qué dices? No. Ahora tienes que terminar. Está bien, se los contaré. Solamente una cosa. No puedes salir de aquí, júrenmelo. Yo no les dije nada, ¿lo sabían? Escuchen. Sanemi y el señor Jan van a casarse. ¡Qué emocionante! Él le pidió matrimonio, ¿es verdad? Fue muy rápido, pero no importa. Bueno, ya me voy. Ya tengo. ¿Pero a dónde vas? Solo me iba por el chisme. No le diga nada a nadie. Yo no le conté nada. Pero no te he terminado de peinar. Ya termina. Pero qué mujeres tan chismosas. Yo no sé por qué son así. Todas son unas chismosas. Vamos a recoger esto. Ayúdame. Ese será un recuerdo muy bonito. Hola. ¿Sí viniste? Leila, me alegro que volvieras. Gracias, señor Jan. Lo estaba esperando. Es que quería hablar con usted. Yo me iré a trabajar. Está bien. ¿Estás bien? Estoy bien, señor Jan. Ya se me pasará. Seguro sabe lo de su hermano. Sí, ojalá hubiera sido diferente. Hubiera querido lo mismo. Pero necesito irme por un tiempo. Si pudiera tomar mis vacaciones, me ayudaría mucho. Por supuesto, claro, desde luego. Pero esta semana es muy importante para nosotros. Estamos preparando una campaña nueva para Red Mod Cosmetics. Y como sabrás, tendremos que demostrar que estamos a la altura, así que te agradecería si pudieras retrasar tus vacaciones. Una semana. Y luego ya puedes irte. Está bien, señor Jan. De acuerdo, gracias. A usted. Póntelo, ten. ¿Me das un cuchillo? Aquí tienes. Bueno, te dejo al frente de la carnicería, hermana. Muchas gracias, hermano. Tú vete y hazte famoso. Yo me ocuparé de todo. No te preocupes por nada. Sí, cuando no haya grabación vendré a verte. Claro, claro. Tú ven cuando quieras. No te preocupes. Tu hermana se ocupará de todo. Tú ve tranquilo a trabajar. Así me gusta. Corta un poco de carne para que yo te vea. Está bien, la corto. A un lado, por favor. No puedo, Osman. Además, ya está cortado. No me siento muy cómoda. ¿Tengo que cortarla en trozos? ¿Cómo para qué? Anil, cuida a mi hermana. Está bien. Ya me voy. Oye, ¿pero vas a volver pronto? Claro que sí. ¡Ay, qué emoción! ¡Esto es genial! ¡Que te vaya muy bien, Osman! ¡Tengo la peor suerte del mundo, se los juro! ¡Creo que me haré el Harakiri ahora! ¡Lucifer, suelta eso, loco! ¿Qué haces? ¡Lucifer, suelta eso! ¡No hagas tonterías! ¡Ya basta! ¡Suéltalo, por favor! ¡Es lo que te pagas! ¡Suéltalo, idiota! ¿Qué haces? ¡Agárrenlo! Si no está conmigo, no estará con nadie. ¡No quiero! ¡No puede casarse! ¡Tranquilo, ya, Lucifer! ¿Quién se va a casar? Pues Sanemi, el guapísimo de Jan David. Pues ¿quién más? Dicen que se van a casar. Voy a golpearme la cabeza ahora mismo con esa cosota para la carne. No, no, no hagas tonterías. Estás loco. ¡Basta, Lucifer! ¡Ya, suelta eso! ¡Te vas a la quiero vivir! ¡No, suéltate! ¡Quiero matarme! ¡Déjenme! ¡Ya! Bueno, llegamos a la parte que más nos gusta. Una lluvia de ideas. Sí, exacto. Ustedes ya probaron los productos. Cuéntenme. ¿Qué opinan? Quiero ideas, un eslogan. Señor Jan, el mío es un poco elaborado, ya verá. Te escucho, JJ. Bueno, todos conocen el cuento de la Cenicienta. El príncipe organiza un baile en el castillo para poder elegir una esposa. Cenicienta también quiere ir, pero sus hermanastras la encierran en casa y no puede ir. Entonces aparece la hada madrina y dice que ella la ayudará. Bueno, entonces juntas se van de compras y... ¿Se van juntas de compras? Es que necesitan vestidos. JJ, no haces más que contarnos un cuento. Ya sé que es un cuento, pero lo estoy usando como la introducción. El caso es que se van de compras a una tienda y se prueban varios vestidos. Este no, con este me veo gorda, este me queda ancho, me hace sentir mal. Y entonces Cenicienta dice, eres una hada madrina. ¿Qué sabes tú de moda? El hada se molesta y le responde, tú eres Cenicienta. Si no fuera por mí, seguirías encerrada en la casa. La tensión aumenta y la empleada de la tienda intenta tranquilizarlas. Señoras, por favor, cálmense, cálmense. ¿Y los cosméticos, JJ? Ya casi llegamos a esa parte. No tardan en aparecer.
Entonces Cenicienta pregunta por el peinado y el maquillaje y el hada le dice, tranquila, eso lo resolveré con magia. Y la pobre le dice, si puedes resolverlo con magia, ¿para qué me trajiste de compras? Y el hada le responde, porque tenías que vivir esta experiencia, tenemos que socializar. Esta aventura la necesitábamos las dos y entonces Cenicienta le dice, sé peinarme y maquillarme yo sola, así que déjame en paz, no te preocupes por eso. Y pues el hada accede y Cenicienta logra llegar al baile a tiempo. Pero se le pasa la hora y no se da cuenta de que es medianoche. El hada le dijo que se fuera a esa hora, pero ella seguía en la fiesta y no se ha ido. Entonces empieza la transformación. La ropa y todo lo que lleva puesto se transforma y vuelve a ser justo como era antes. Entonces Cenicienta sale de ahí corriendo. Omití lo de la zapatilla de cristal, es que esta es mi versión. Y en mi versión no pierde la zapatilla. De acuerdo. Entonces el príncipe la toma, la gira y la mira a la cara. Es la misma chica, pero la ropa es distinta. Parece una pordiosera. Solo hay una cosa que no ha cambiado. ¿Adivinen qué es? ¿Qué es? Su rostro. El maquillaje porque usó cosméticos Redmond. Todo desaparece, pero Redmond permanece. Los mejores cosméticos, exactamente. Entonces salen fuegos artificiales, vemos caballos blancos relinchando. ¡Así! Bien, ya entendimos la idea. Escúcheme, señor Jan. Pensé que usted podría ser el príncipe. ¿En serio? Sí. Te lo agradezco, qué gran detalle. Y podríamos hacerle un traje como un emperador. Podríamos presentarlo desnudo, cubierto con cosméticos. Las volvería locas. ¿Y salgo desnudo? Pues solo un poquito. ¿Alguien más tiene otra idea? Con confianza, no tienen por qué limitarse. Señor Jan, a mí se me ocurrió un buen eslogan. Más hermosa cada día. ¿Qué? Lo anotaremos. ¿Otra idea? Belleza natural. Sí. Pero podría ser el eslogan de cualquier otra cosa. No nos habla del producto. ¿Alguien más? Sanem, ahora eres redactora, ¿cierto? Estamos esperando escuchar tus grandes ideas. Pero si dices que ya no te interesan estas tonterías, lo comprenderíamos. Tienes todo el derecho de decirlo. Si crees que ya pensaste en muchas ideas, puedes decírnoslo. Boda. ¿Puedo levantarme? Adelante. La marca tiene una gama muy amplia para mujeres de todas las edades. Podemos centrarnos en un lindo momento de la vida de una mujer. Y para todas esas mujeres necesitamos tener algo en común. ¿Cómo qué? El matrimonio. Eso es algo muy importante para todas las mujeres, algo con lo que todas sueñan. Ese día quieren usar los mejores cosméticos porque es un día muy especial para todas ellas. En general, las mujeres se maquillan para muchas ocasiones. Les importa estar lindas. Pero con las novias es diferente. Ese día, el maquillaje es algo imprescindible. Ese día, el maquillaje se vuelve una de las cosas más importantes. JJ no estaba tan perdido. Tiene razón en muchas cosas. Todos nos reímos, pero el que una se maquille no solo es importante, es todo un ritual. Sí, pero por favor, ¿puedes ir al punto? Imaginen a una novia que se está preparando para su boda. El peinado, el maquillaje, se encarga de todo ella misma. Hasta puede hacerse su propio vestido de novia. Muy bien, una mujer autosuficiente. Continúa. Muy bien. Tenemos a la chica en pijama. Y se levanta el día de su boda muy contenta. Y con estos cosméticos se convertirá en una novia hermosa y espectacular. Y firma los papeles de matrimonio con su propio labial. El eslogan sería, crea belleza. Creo que es transparente. La mujer es la auténtica arquitectura de la belleza. ¡Bravo! ¡Bravo, Sanem! ¿A ustedes qué les parece su propuesta? Muy bonita. Me gusta mucho el punto de que la mujer se maquille ella misma. Es importante. ¿Qué matrimonio? ¿De qué están hablando? ¿Qué no ven lo que dice aquí? El matrimonio no es para mí. Acaba completamente con mi creatividad y no es lo que quiero. Más claro ni el agua. Y son sus palabras. Por favor, sí, no crean en el cuento. Ya. Todo es lo que dice ahí. Escuchen bien lo que voy a decirles. Razón. Miren, entiendo esto perfectamente. Mefkibé les dijo toda una mentira o ese hombre está engañando a Sanem. Esa es la verdad y punto. Sí, pero ¡ay, hijo! ¿Qué no. le pasó? ¿Dónde lo ponemos? ¿En el suelo? ¡Ay, sí, déjalo en el suelo! ¿Qué fue lo que le pasó a mi niño? ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Hijo! Anil, vuelve a la carnicería. Vete ya. Cariño, ¿pero qué fue lo que te pasó? ¿Te pegaron o algo así?
¿Pero quién me pegaría, madre? Solo el destino y la mala suerte. Me golpeó el destino y la mala suerte. Esto no es vida. Vivo una desgracia tras otra siempre en mi vida. ¿Conoces a Sanem? La chica más hermosa. Sanem se casará con el tipo ese, el barbón de cabello largo, con esa cara tan velluda y unas cejotas enormes. Pero, hijo, no se van a casar. No escuches esos chismes. Ellos solo se están divirtiendo. Espera, mira. ¿Dónde está? Ay, aquí está. Mira, lee lo que dice aquí. Mira, léelo. A ver qué dice. Yandy Beat, no tengo intención de casarme. Esto es genial, es perfecto. Puede casarse, pero no quiere. Es muy inteligente. El matrimonio no está en sus planes. Es muy astuto ese hombre. Ahora soy su fan de Yandy Beat, su fan número uno. Hasta un club le voy a hacer. Tampoco digas tonterías y a ver si ya te olvidas de ella. No sé por qué estás tan pendiente de esa tipa. Señora, por favor. ¿Qué pasa ahora? Toda la prensa habla de ella. ¿Yo no puedo decir nada? Por supuesto que no. Claro que lo diré. Diré lo que yo quiera. Es del vecindario. Oye, tú mejor vete a tu tienda. Vuelve a la carnicería. Adiós. Que tengas buen día. Madrecita, adiós. Ya, vete. Tiene razón. Es del vecindario. Ay, no la insultes. Mímico, cálmate, qué bueno que no se va a casar. Es una gran noticia, ¿no te parece? Me encantó la idea, Sanem, de verdad. ¿En serio te gustó? Sí, fue muy buena. Muy debo admitirlo. Gracias. Excelente idea, Sanem. Muchas gracias. Te extrañaba. Y yo a ti. Me sorprendes. Bonita, inteligente y además estás llena de amor. Amor para mí. ¿Cómo puedes tener tantas cualidades? Me pones muy nervioso. Seida llamando. ¿En serio? Esa mujer es como una piraña. Parece que te huele. ¿Sí te das cuenta? Sí, dime, Seida. No, no se me ha olvidado. Por supuesto que no. De acuerdo. Nos vemos, hasta luego. ¿Van a ir a cenar de nuevo? Lo de las pirañas es verdad. Lo vi en un documental. Se comen a un elefante o a la presa que sea. Se lo comen entero. Pero no es suficiente. ¡Ah, a trabajar, bola de chismosos! ¡Dejen de chismear y pónganse a trabajar! ¡Muévanse, váyanse! ¡No hay nada que ver! No entiendo cómo alguien puede ser así. Ser tan arrogante, tan acaparadora. ¿Cómo puede ser alguien así? ¿Cómo existe alguien así? Resulta que McKinnon y los representantes de la empresa en Turquía me invitaron a cenar, Sanem. Son cosas de trabajo. Pero siempre están saliendo a cenar. ¿Lo notaste? Dicen que es trabajo, pero lo único que hacen es comer y seguir comiendo. Pero sé muy bien qué hacer. Podemos comprar unos bocadillos y de esa forma pueden ver. ¿Qué? ¿No entienden? ¡Pónganse a trabajar todos! Compraremos emparedados y sodas y así seguirán haciendo negocios aquí. Pero esta es una gran oportunidad para presentarles el eslogan, ¿no te parece? Y también sabrán por qué me enamoré de ti. Bueno. Todos lo sabrán, por supuesto. ¿No es lo que quieres? ¿Estás enamorado? Sí, un poco. ¿Un poco? Sí, sí. Ay. Es que todos estaban viéndolo, señor Jan. Los mandé a trabajar y vine a informarle que ya pueden platicar tranquilos. Pensé en bajar la luz para crear un ambiente más romántico, pero no lo encontré porque si lo hubiera encontrado, lo hubiera hecho para que estuvieran más cómodos. Aunque este catálogo es muy interesante, creo que mejor voy a revisarlo. Bueno, me voy. ¡Y todos ustedes a trabajar! Voy a tomarme un té. ¿Y dónde está el contrato, Leila? Gracias. De nada. Osman llamando. Hola, Osman. Hola, ¿cómo estás, Leila? Estoy en la oficina. ¿En la oficina? ¿Por qué volviste? Dijiste que no volverías. Ya, lo que pasa es que no encontraban un archivo importante y vine a ayudarles a encontrarlo. No quería que se volvieran completamente locos. Leila, creo que necesito esta carpeta. ¿Puedo llamarte más tarde? Estoy algo ocupada. Te marco más tarde. Claro, claro. Solo quería decirte algo. ¿Crees que pueda pasar por ti a tu trabajo? Quiero darte una sorpresa. ¿Una sorpresa? Sí, claro. Esta no es. Tomaré esta. Claro.
Claro, nos vemos, Osman. Yo te aviso cuando vaya de salida. Perfecto, cuídate. Si no necesita nada más, volveré a mis actividades. Tenemos trabajo pendiente. ¿Cómo lo hacemos? Creo que será mejor que lo haga sola en mi oficina. Muy bien. Sí. Bueno, le dejo las carpetas. Yo tengo copias. A mí no me engañas, Mefkibe, por favor. ¿Qué quieres? ¿Por qué entras a mi tienda de esa forma? Andas diciendo por ahí que tu hija se va a casar con ese tipo rico. Ay, Melat. ¿Y a ti qué te importa? ¿Tenemos que pedirte permiso o qué? Por favor, eso nadie se los cree. No se van a casar. Mira. Jan David, no tengo intención de casarme. Mira lo que dice tu futuro yerno. Dice que no piensa en el matrimonio. Jan David, no tengo intención de casarme. Y ahora todos hablan sobre tu hija. No quisiste casarla con mi hijo y ahora es el chisme principal de todo el vecindario. ¿Ya estás contenta? Buena suerte. ¿Qué? No tiene intención de casarse. ¿La estará engañando? Osanem me engaña a mí. ¿Qué voy a hacer ahora? No puedo irme antes de que vuelva Niat. Ay, Niat, ya debería estar aquí. ¿Dónde está? Me gusta. ¡Ay! ¡Jan! ¡Jan! ¡Qué susto me diste! No soy un extraño, soy el de siempre. Soy Jan David. Es que no te escuché y al voltear me asustaste mucho. ¿Y cómo vas con los cosméticos? Pues son excelentes. Dame la mano o te pondré crema. No. Está bien, toca las mías para que veas que suaves. No, gracias. No quiero tocarte las manos. No es profesional. Aquí en la oficina. Y si hago eso... ¿Qué? Pues... entonces tendría que tomarle las manos a todos. Tienes razón. Claro, eso no sería nada profesional. Exacto, pensamos igual. Tú sigue probándolos. No soy nadie para detenerte. Sí, está bien. Pero no te quedes ahí, la oficina es muy grande. Muy bien, camino. Sí, bien, el movimiento estimula la creatividad. Ay, huele muy bien. ¿Jan? Dime. Ya lo entendí. ¿Qué es lo que entendiste? Ya entendí por qué actúas así. ¿Ah, sí? No puedes estar lejos de mí. Creo que me extrañas mucho. Y es por eso que siempre estás a mi lado. Claro, eso es. Por eso estoy siempre cerca de ti. Me paso el día persiguiéndote como si fuera un perro faldero. Eso es lo que pasa. Y tú lo disfrutas. Te encanta que te persigan. Está en tu naturaleza. No me incluyas en tus generalizaciones. Pero bueno, también hay que decir que para todo hay sus excepciones. Oye, ya es muy tarde. ¿Qué hora es? ¿Qué hora? Pues ya es tarde. Tengo que ir a prepararme para la cena. No puedo llegar tarde, se vería muy mal. Y no estaría bien, nada bien. Pero tú sigue probando los productos tranquilamente. ¿Está bien? Está bien. Nos vemos. Adiós. No los dejas esperar. A mí no me importa. Pero date prisa. Claro. Seida. ¡Seida! ¿Sabe? ¿Qué te pasa? Ay, es que estoy molesta, Gigi. ¿Por qué, Sanem? ¿Qué pasó? Iré a cenar con Seida. Y también estará en McKinnon, pero vas a cenar con ella. ¿Y te pones celosa por una cena de negocios? Pues sí, Gigi. Tengo celos hasta del tiempo que no estuvo conmigo. ¡Qué tóxica! Es un poco enfermo, pero cierto. De su tiempo de estudiante, de sus viajes, de sus escaladas, sus caminatas. Ojalá hubiera podido haber estado con él todo ese tiempo. Por favor, Sanem, gobiérnate. Dime, ¿qué hizo el señor Jan? Te tomó de la mano y te confesó su amor, ¿no? Tu galán era como un tigre y se ha convertido en un gatito doméstico por ti, ¿comprendes? ¿Eso crees? Claro, por supuesto. ¿Qué? ¡Denen!
JJ solo venía por un café. Pues aquí hay uno. Toma. Para ti. Escuché lo que hablaban sin querer. Sí, cómo no. ¡Chismosa! No quiero meterme en lo que no me importa. Pues no lo hagas. Pero es una cena de trabajo y tiene que haber un representante de la agencia. Si Jan tuviera que ir con alguien, iría conmigo. ¿Y por qué? Porque soy la directora creativa, ¿cierto? Así que no tienes motivos para estar celosa. Sé profesional. Te acostumbrarás. ¿En serio lo crees? Por supuesto. Habrá invitaciones, cenas, reuniones y lidiarás con eso. Intenta darme ánimos y motivarme. Es que es muy raro. Creo que está tramando algo. Oye, Sanem, ¿por qué sigue todo esto aquí? Le estaba explicando que no tiene que estar celosa, que es una cena profesional y de trabajo. Pues por eso lo digo. Vamos a cenar y sigues con todo este desorden aquí. ¿Cómo? ¿También iré? Claro. Vamos o llegaremos tarde. Ay, voy a ir. ¿Está bien? Me pondré un poco de crema. Oye, Darren, hay que tener las manos bien hidratadas. Ya me voy. Ya voy. Voy a una cena de trabajo. ¡Qué emoción! ¡Vamos! Se va a una cena de trabajo. Sí, el eslogan se le ocurrió a ella. Creo que por eso el señor Jan ha decidido que vaya a ella. Por supuesto. No sé si soy tan inteligente, pero creo que cada vez estoy más perdida. Y la verdad es que no entiendo nada. Esa es la sensación que tengo, JJ. Estoy muy confundida. Sí. Uh-huh. Aunque quiero hacerte una pregunta. Claro que sí. Es que aquí no tengo amigos de confianza. ¿Crees que debería despedirme e irme de la agencia? Eso sería lo mejor, ¿no crees? A fin de cuentas, no tengo muchas opciones. Pues creo que podrías encontrar otro trabajo. Tienes un excelente currículum. La verdad es que parece una enciclopedia. Es increíble, la verdad, sí. Lo ves, pero no me dices que me quede. Creo que nadie me quiere. No lo hagas personal. No quiero hablar más, JJ. Bueno. Si se va, el puesto es mío. Deki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Pájaro soñador.